Hola, buenas tardes, buenas tardes. Vale, vamos a ver si iniciamos el jueguito. Voy a quitar esto. Cierro esto de aquí. Y... ¡Ey! Muy buenas, mira, bienvenido. Dame un segundo. Hola, ahora. ¿Ya te pasaste ayer el caché 1? Hostias, que te lo pasaste fuera de cámara, boludo. Haré otra partida que le hice antes de ir al boss final, secundario, fuera de farmear y todo el rollo. Ok, ¿qué te ha parecido el juego, por cierto? Vale, voy a iniciar esto. Y esto de aquí. Y esto de aquí. Y esto de aquí. Espérate. Que no quiero que se vea eso. Quiero que se vea eso. Vale. Oh, vaya. Hay como una intro en este juego, pero no sé qué te contarán. Vamos a ver. Esta es la intro que decía. Es la historia de la peli. Así es como empieza la peli, básicamente. Hostia, lo desarrolló Capcom este juego, ojito, eh. Ojito. Sí, empieza como la peli. Empieza un poco como la peli. Esto básicamente es la historia de la peli. En plan, que siempre estaba cansado de que fuese Halloween y tal. Ah, bueno, pero esto ya es del juego. Subtítulos no van muy bien, pero bueno. Y así es un poco como acaba la película, pero bueno. No se escucha apenas. Por lo que veo. Dar un segundo. Que creo que sé por qué es. Ahora sí. Tenía el emulador bajado. De volumen. Eso sí que ya es como una introducción al juego. El final esperaba más, aunque el puto boss de la... Sí, a ver, ese es bastante jodido. Ese boss es bastante, bastante jodido. Sephiroth también es bastante jodido. Sephiroth es el boss más difícil del juego, ¿eh? No te creas. No te creas que hay uno más difícil. No se escucha alto el juego ni nada, ¿no? En plan, se me escucha más a mí eso. A ver, ahora están con la música. Yo supongo que durante todo el juego
no estarán con esta música, ¿sabes? Con esta cumbia. Un poco alto. Vale, pues lo bajo. Pues lo voy a bajar. Lo voy a bajar de aquí, de los juegos en verde del OBS. Dame un segundo. A ver. Opciones. Configurar sonido. Yo creo que así. Y así. En plan, lo pondremos a la mitad. A la mitad lo pondremos. Pues eso, tengo muchos propósitos secretos y ya de por sí me rompí los cojones de matar al hielo. No, el de hielo, a ver, el de hielo es uno de los más fáciles, ¿eh? Sí, el Cursisa. Ese es sencillito. Vale, pues nuevo juego. Hostia, modo pesadilla. A ver, jugaremos en modo normal, ya que es la intermedia, y ya está. Poco más. Ay, me voy a tener que comer la introducción esta otra vez, no. Por Dios. Capítulo 1. Vuelve Jack. No sé cuántos capítulos serán, pero vaya. La plaza. Zona de la fuente. Esto es después de la peli. Oh, I don't believe we've met. I'm Jack. Jack Skelly. Well, you're not from Halloween Town, are you? Y te han dado como el moco ese para pegar a la peña. O sea, para pegar a los enemigos. Vale, pero no me puedo mover. ¿O cómo? Vale, sí, sí que me puedo mover. Es como una especie de hack and slash. Más o menos de este juego. Más o menos. Vale, con este saltamos. Bueno, saltamos, hacemos como un pequeño salto. Luego con este, esto no sé qué hace, la verdad. Estos botones no sé qué hacen, no hacen en plan, ¿cómo? No sé qué, pero... Es un poco raro porque hack and slash no es tanto porque no te mueves... No te mueves rollo mientras atacas, sino que mientras atacas te quedas como fijo. Es un poco por turnos hack and slash raro. Ese supongo que es el alcalde. A ver, estos enemigos son esqueletiños, ¿sabes? Si no creo que sean muy difíciles, pero bueno. Y las calabazas estas entiendo que sean como las monedas, supongo. Tienes como combos ahí. Mira, me han quitado. Vale. El botón select no sé para qué es. Que me sale el cero ahí abajo. Ah, para decirme un poco que Oogie Boogie ha vuelto. Señor de moscas, bichos y babosas con Santa quiere acabar y a Jack su cabeza de calabaza rebanar. Ha vuelto triunfante y con la ayuda de un trío de chalados por Halloween pasea tan campante. Bueno, pues eso, que se ve que ha vuelto Oogie Boogie. Poco más. Uy, ¿esto? Objetos. Botella de cristal. Alma azul, calavera de cristal. Luego tenemos un mapa. O sea, el mapa tampoco es que me ayude muchísimo, la verdad.
Pero bueno, me dice rollo, estás ahí. Poco más. Acción, ¿esto qué es? Ah, vale, los poderes que tenemos. Vale, tenemos ahora la Blandialma. Luego tendremos un poder que se llama Santa Jack. Y el de abajo que no se ve muy bien. Índice, ¿qué es esto? Vale, el índice es lo de la guía de. De esto, opciones nada. Y salir, supongo que salgo. Sí, salgo aquí. Vale. Uy, estoy como brillante ahora. No sé qué he hecho. Bueno, supongo que eso tenía que pasar. Vale, como que se me han abierto todas las puertas o cómo. What happened while I was gone? Someone's inside. Vale, tengo que ir al ayuntamiento. El siguiente en Kingdom Hearts es el Chain of Memories. El siguiente que tienes que jugar. Bueno, Re-Chain of Memories. Esta agua es la fuente de poder de la ciudad. ¿Quieres beber un poco de agua? Sí. Me beberé un poco en la botella de cristal. Ah, esto es para recuperar vida, ¿no? Sí. Es un poco Resident Evil también, ¿eh? En plan, el hecho de que te acerques a los objetos y te diga, oye, ¿quieres beber de los estos? I'm not making any more traps. Oh, Jack, it's you. What exactly happened while I was gone? Lock, shock, and barrel sewed Oogie back together again. Bugs, bags, and all. Oogie is back. Dr. Finkelstein proposed a plan for the next Halloween. He said you wanted a dangerous Halloween, so we organized one to make you happy. He said if we didn't, you might never come back. Do you think using ghosts and skeletons to hurt people is my idea of a good Halloween? We just wanted you to come back. We set up booby traps all over the place, but then hordes of ghosts and skeletons appeared out of nowhere, attacking everyone. Soon it wasn't even safe to be on the streets. This is a disaster. I've got to find the doctor. Jack? I want to help too. Let me record your story so it's not lost. Don't forget. Save it now, or risk doing it again. Vale, o sea que el tío este es el punto de guardado. Cada vez que veamos el tío este, ese punto de guardado, ¿o cómo? Supongo. Supongo que es. Vale. Vale, tenemos que venir aquí. Por ahí parecía que me podía enganchar o algo. Ese es Oogie Boogie. Que ha resucitado. Y tiene esta como en forma fantasmal o algo. Vale, supongo que será un combate para perder o algo. Entiendo. O igual no. Como la que mientras. Que mientras combatas están cantando, ¿sabes? En teoría tengo que conseguir como piezas de música, ¿no? Creo que sí.
De hecho, creo que es la música de la película, vaya. Sí, el Oogie Boogie Man. Vale, ¿y aquí qué hago? Ah, vale, tengo que darle en el medio. Ok. Vale, o sea, tengo que recoger como notas musicales. Tengo que recoger como notas musicales y... Lo que pasa es que no sé cómo curarme, y que es cierto. No sé muy bien cómo curarme, pero vaya, porque estoy a nada de vida. Joder, estoy en la mierda. Vale, o sea que los combates van a ser así. Van a ser rollo cantando. Que no es difícil el Sephiroth, dices. No lo conoces bien entonces. Toma ya, menudo combo. Eso es lo que había que hacer para matarlo. Bueno, para quitarle un montón de vida, vaya. Vale, ya estaría. Si los combates son así, me molan. Me mola. Sephiroth es el boss más difícil del juego por algo. El desconocido es más fácil que Sephiroth. A mí me parece más fácil, vaya. That's the Halloween holiday door. Now what in the world is that doing here? Ah, que he ido robando Oogie Boogie las puertas de las... De las estas. De las fechas festivas. Parece, ¿no? Sí, puede ser. Vale, o sea que las pociones se usan desde aquí. Y esto no sé qué es. Lo del alma azul, te juro que no sé lo que es. No sé qué es, pero bueno. Yo voy a decir el pesadilla. El nivel 1 ya lo tenemos. Sí, esto supongo que sea el rango de... Sí, el rango que has sacado del nivel. Vale. Hay bonos de almas también. Supongo que con las almas podremos pillar cosas. Entiendo. Conseguirás esto si tienes todos los rankings A o superior. Vale. Ah, mira, reintentar elegir capítulo Casa de Jack, guardar juego. Capítulo siguiente. Voy a ver cuántos capítulos tiene, por curiosidad. A ver, la hora bruja, se llama el episodio, el capítulo. Este es pesadilla antes de Navidad.
A ver. Antes de seguir. Estoy viendo un tío que ha subido todos los episodios de aquí. Pi, 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 pi. 24, supongo que serán 24 episodios. Capítulos, vaya. Pues yo creo que van a hacer 10 cada día, no sé. Va bien, ¿no? A ver, en teoría... Eso no sé para qué es. O sea, en plan, puedo... Puedo subirme ahí, pero... Pero no puedo hacer nada. Ahí no puedo hacer nada, al menos. Uy, ¿esto? No, esto tampoco hace nada. Está bien seco. Vamos a rellenar la... A esta. De agua. Para curarme. Vale, esto en teoría es el laboratorio del... ¿No? ¿O esto qué es? Esto no sé dónde me lleva. Supongo que tendremos que ir por las distintas... Los distintos sitios. Esto sí que es cierto que es mi casa. O sea, esta es la casa de Jack. Vale. Igual son los mismos niveles que en el de Game Boy. Rollo casa Jack, calabazar. ¿Podré trepar el edificio con la blandialma? Sí, pero no sé cómo. No puedo, no. Con esto no puedo, al menos. Ah, vale, sí, mira. Con esto, con el triángulo. Con el triángulo puedo trepar. Ah, pero me mete en un sitio, ¿no? ¿Escondite? ¿Qué? Ah, es como un escondite. De no sé qué. ¿Qué es para practicar esto? No, no es para practicar porque se ha muerto. Pensaba que era un dummy o algo para practicar. Pero no. Igual esto es para pillar cosas. Mira, la llama azul esta que hemos usado antes. No sé para qué sirven, la verdad. No sé, hay como información que te dan de los objetos. Y amenazan huesos estos. A ver, no son muy difíciles estos enemigos, vaya. Ah, mira, y con el triángulo los puedo agarrar. Ay, mire, me da una calavera de cristal. Vale, pues las calaveras de cristal serán como coleccionables. Recoge 4 para crear una botella de cristal. Vale, ok. Vale, o sea que si cojo 4 de estas, tengo otra poción de estas. Para tirarme una poción de esas. Ok. Vale. Pues ya sabemos para qué son las calaveras de cristal al menos. Vale, y con el triángulo ya sabemos que podemos engancharnos con el moco este. Ya me ha tirado de una forma súper rara. Vale, de aquí se va al cementerio, ¿no? Sí, por ahí se va al cementerio. Esto me lo conozco por el Kingdom Hearts. Vale, y antes de ir por las distintas zonas, que en principio es por donde hay que ir. Voy a ver esto. Vale, es que subo aquí al techo. Piri, pim, pim, pim. Y me tiro por aquí. Pero esto me lleva... Bueno, igual me lleva al... Escondite, sí, iba a decir al ático del... Del sitio este, ¿sabes? Vale, pues esto sirve para... En teoría para ganar calaveras. En plan... El mini coliseo que tienen aquí montado. Es un poco para... ¡Ah, mira! Si pillo una mierda de estas... Como que tengo más fuerza o algo así. Tengo este para agarrar.
en triángulo y hacer así. Luego este para esquivar. Y poco más. Tiene ataque fuerte, por así decirlo, y ataque... y ataque débil. Me estoy reventando bastante. Sí. Vale. Uy, esto es distinto, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, vale, esto... me ha dado una vida más, ¿no? En plan... ahora tengo un toque más, ¿verdad? Creo que sí. ¿Cuántos tengo...? O sea, ¿cuántos toques tengo ahora? Bueno, ahora no se ve, pero vaya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo cinco toques ahora. Pero no sé si al empezar el juego también tenía cinco toques, porque al principio me han quitado bastante vida. Y no sé si... muy buenas, Kim, bienvenido. Y no sé si... la tienda de la bruja cerrada, qué raro. Vale, esto está cerrado. Sí, es de PS2, este juego. Pues a ver dónde hay que ir. Esto también está cerrado. Vale, supongo que habrá que ir pues a algún sitio que no esté cerrado. Esto lleva al cementerio. Esto no está cerrado. Ah, no, esto te lleva al calabazar. Puerto de monstruo. Hostias. Vale, igual estos son bastante fuertes, ¿no? Joder, sí. Tienen pinta de ser bastante fuertes. Bueno, a ver. Con el agarre... caen fácil. Vale, pues no, no me aumenta, sino que lo que hace es... me cura. O sea, la calabaza esta que he pillado antes me cura. No sé por qué ahora me pega tirones en el juego tanto. He probado de todo, pues fuera. ¿Cuál? ¿Qué juego? A ver, es que tampoco quiero... tampoco quiero acercarme porque si me acerco a la calabaza me pega y me quita vida, vaya. ¿Pero esto para qué es, tío? Es que no entiendo para qué es esto, porque no hacen más que aparecer. Creo que no hacen más que aparecer. Sí, no hace más que aparecer calabazas. O sea, no sé para qué es esto. Esto es como una especie de entrenamiento o algo. A ver. Voy a curarme, por cierto. Pregunta a Calaverito cómo abrir la tienda de las brujas. Después te ayudará con la llave. Vale. Pero no quería hacer eso. O sea, no quería ver que está... tío, que no quiero ver aquí el mapa, quiero ver el menú para curarme. Que en teoría creo que tenemos que ir a... a la puerta esta de Halloween a... bueno, a poner esto de... en la puerta de lo de Halloween, creo. Y no hacemos nada. Sí, bueno... el cuello y las costillas y todo. Con el agarre se le revientas al fantasma. A ver. He de lograr que alguien abra la puerta principal. Vale.
Ok. Aquí no puedo hacer nada. Voy a llevarme otra poción. Vale. Esto está cerrado. Esto es mi casa. Esto es la casa de Jack. Hay una carta en la puerta. ¿Leerla? Sí. A ver qué dice. Ya que en tu ausencia convoqué una asamblea y toda la ciudad pensó en el Halloween más aterrador. Cuando leas esta carta, espero que la ciudad de Halloween sea la más horrorosa. Seguro que no te decepcionará. 15 de noviembre, alcalde. Vale, ya está, ¿no? Un poco más. Poco más, no puedo entrar a mi casa o algo. Sí, sí que puedo. El timbre con el grito y la araña. Clásico. Casa de Jack, a ver qué hay aquí. Vale. ¿Ves los resultados? Sí. ¿Qué resultados? Ah, vale, de los niveles, ok. Esto será como un este de estadísticas, ¿no? ¿Entiendo? Mi armario no se puede abrir, ¿vale? Aquí está la silla eléctrica con la que te curas. Ver película. ¿Cómo que ver película? Ah, vale, supongo que estos serán las cinemáticas, vale, sí. Eso estaban muchos juegos de Play 2. Ver las figuras. Esto es lo que te daban por cada nivel con rango A o algo así, creo. Me han mandado esto de aquí solo. Ok. ¿Qué más tenemos? El secreto de la Navidad es un problema que quizás nunca se resuelva. Escuchar. ¿Y qué escuchas aquí? ¿La música del juego? Sí, supongo, ¿no? Vale, pues en casa de Jack es como una especie de... Es una especie de esto, vaya, de... El del típico... La típica zona de extras, ¿sabes? De los juegos de PS2, que en cualquier juego de PS2 había una zona de extras. En todos los juegos. En los juegos de Lego era la Bad Cueva y... Y en otros juegos de Lego, como por ejemplo Lego Indiana Jones, era el museo y cosas así. Vale, ¿por aquí dónde voy? Debe estar cerrado por el otro lado. Vale. O sea que ahí es un poco Metroidvania esto. Estaba cerrado por el otro lado. Y aquí no tenemos nada. Pues parece que solo podemos ir al cementerio, ¿no? Claro, esto es para guardar. Eso es para guardar. Y la casa de las brujas no podía hacer nada, estaba cerrado. Sí, está cerrado. Pues habrá que ir al calabazar. Y no sé qué habrá que hacer eso con esas calabazas. De hecho, si me vengo aquí en el mapa, ¿qué me dice? Pregunta a Calaverito cómo abrir la tienda de las brujas. Después te ayudarán con la llave. Pero es que no sé dónde está Calaverito. Calaverito. Es que no sé dónde está Calaverito. Porque ese es el que está aquí en la plaza, es el que me guarda la partida. Calaverito. No tengo ni idea de quién es. Voy a volver aquí al calabazar porque es que es el único sitio donde puedo ir. Tiene que estar por aquí o algo. Y me vuelve a saltar la cinemática esta. Es que no entiendo esto, tío. Thank you.
Ah, pues es que si pillo la calabaza, me atacan estos, tío. El problema es ese, que me ataquen y no puedo avanzar. ¿Ves? O sea, me atacan y no puedo seguir avanzando. O sea, es que no lo entiendo, tío. No entiendo qué coño hay que hacer aquí, macho. Porque cada vez que mato a uno de estos... Bueno, a uno. Cada vez que mato a... A estos salen calabazas, tío. No, parece que no están saliendo calabazas, ¿no? No, es que salen calabazas infinitas, tío. No, aquí no hay que hacer nada. O sea, seguro que no hay que hacer nada aquí. Aquí no hay que hacer nada. Yo creo que eso simplemente es para entrenar, en plan, para... Para que te entrenes, yo creo, porque es que no tiene pinta de ser para otra cosa. ¡Ah, coño! Este no estaba. Y ya está. Vale, pues no es ahí, no es a ese. Botón select. Supongo que me... No, pero sí, mira, es calaverito el tío este. No, no le tenía que preguntar a él. O sea, en teoría no tenía que preguntarle a Calverito por lo de la tienda de las brujas. ¿Qué me lo decía aquí? Pregunta a Calverito cómo abrir la tienda de las brujas, después te ayudarán con la llave. Ah, pues no me ha dicho nada el niño. El niño este no me ha dicho nada, ¿no? Tienda de la bruja. Abierto por primera vez desde que te fuiste. Parece que todo vuelve a la normalidad. Supongo que ya estará abierto. Supongo que la tienda ya vuelve a estar abierta. Ah, vale, sí. Porque esto, vale, sí. Antes venía aquí y no me salía el enemigo, ¿sabes? O sea que algo ha pasado. Algo ha pasado, vaya. Vale, entonces ahora ya puedo entrar aquí. Vale, sí, ya puedo entrar aquí. Tienda de la bruja. Vamos a ver. Is it true? The whole town is booby-trapped? Oh, it's too embarrassing to talk about. We brought this all upon ourselves. Say, care to buy anything? We've got some prime heads and torsos, but they'll cost you an arm and a leg. Creo que sea una tienda de objetos, entiendo, ¿no? A ver. Find four crystal skulls, bring them over to the shop and we will exchange them for some goodies. Vale, tenéis una calavera de cristal ahí que quiero comprar. Vale, hostia, vale. Botella de cristal 5000, alma azul 30, y esto, vale, obviamente lo que interesa vale bastante caro. Vale. Pues hay que reunir pasta como un condenado. ¿Y este te vende otras cosas? Ah, este te mejora el arma. Vale. Ok. Vale, pues tenemos tienda de mejorar armas y comprar objetitos. Que yo supongo que los objetos serán de estos temporales, de los que compras una vez y... Y ya no te los venden más. ¿Otra vez estos?
Ok. Vale, pues ahora a ver dónde hay que ir. ¿Me indica ahora dónde hay que ir o qué hay que hacer? ¿Otra vez? Pregunta a Calabrito. Pero si ya está, tío, ya está abierta la tienda de las brujas, tío. ¿Tendré que comprarle algo a las brujas? Vale, payaso tiene la llave. Pues ahí está. A las alcantarillas, vamos. Cloacas. Escondite uno. Ah, pero este... Vale, no. Está aquí el payaso este, pero como que tiene miedo. Tiene miedo de los tíos estos. Ay, mira, también los puedo lanzar. También lo puedo lanzar los enemigos rollo con el triángulo y con el cuadrado, los lanzo. ¿Tú? Eso también está bien. Ya estaría, ¿no? Hola, buen payaso. Cuando la encuentre, ok. No me dicen nada más. Nada, esto es lo que me ha dicho antes. Vale. Sí, a ver, es un poco hack and slash. O sea, no está en hack and slash porque no te puedes mover mientras atacas. O sea, es rollo un poco por turnos, porque cuando atacas te quedas como quieto. Y como que también tiene un poco toques de Resident Evil de que puedes investigar la zona, hablar con la gente y eso, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo este juego está desarrollado por Capcom. Y bueno, pues eso. Vale, a ver. Ahora en teoría pues tengo que encontrar la llave. Tienes que buscar... Vale. Ha abierto la esta. Ok. Yo no sabía si había abierto la puerta o no había abierto la puerta. Pues vamos para allá. Ah, mira, están aquí. ¿What? Ah, vale, que vienen enemigos. Y hay como distintos enemigos, ¿no? Pero no sé qué hacen estos. En plan, los azules, estos no sé qué hacen. Había unos que eran como de fuego, pero no me han llegado a tirar fuego, ¿sabes? Y esto es bastante recomendable que lo pille porque... ¿Pero abrís la puerta o no abrís la puerta? A ver, supongo que la abrieran ahora. ¿Otra vez han secuestrado a Sally? Cemetery is pretty dangerous these days. I hope she's okay. What? Took Sally? That's it. No more Mr. Nice Bones. Se ha enfadado, ¿eh? Ahora sí que viene. Sí que se viene. Le han tocado a la que te cuento. Vale, este era el capítulo 2. Me lo estaba imaginando.
Rango D. Rango D por el tiempo que he perdido, ¿sabes? Imagínate. Voy a sacar una C o algo, yo creo. O una B. Sí, una B. Una B porque tengo dos S, una B, pero una D. Vale. Vale, eso me da igual, lo de... Lo de conseguir las estatuillas esas... Me da igual, el árbol del ahorcado. Pues yo creo que haré... No sé. A ver, he visto que son como 24 episodios, capítulos. Me gustaría hacer 10 capítulos por directo, pero estás. Igual hago 7 o así, ¿sabes? A este paso, mira, aquí está cero. A ver, supongo que algunos episodios serán más largos que otros. Obviamente. ¿Puedo coger a este rollo pegarle como dos veces y luego lanzarle la tercera? Sí. Es que eso está bien. Que lo lances, hagas así y pum. Reventado. Vale, me dan vida también de vez en cuando si mato a los enemigos. Hostia, el hueso ese. Ese hueso no sé si se puede devolver. Porque antes me ha salido el indicador como que lo podía coger. A ver, voy a ver, porque en teoría podía llamar a cero. A ver. ¿Qué pasa si lo llamas? Ah, cero no está. Se lo habrán secuestrado también. Pues si me secuestran al perro, esto ya es personal, ¿eh? Si me secuestran también a cero, esto ya es personal, tú. Ya ves, podía coger el hueso, que había salido un indicador ahí. Para coger el hueso. Es muy difícil pillar el hueso. Muy chungo pillar el hueso ese. Me están quitando bastante vida, ¿eh? A la contra ese. Contra ese también. Supongo que habrá que ir por la nube esa de oscuridad. Pues no estará cerrado, supongo. Ah, mira, aquí está el tío este para guardar. Que lo que voy a hacer es guardar. Vale. Cada vez, yo creo que cada vez que hagamos un nivel, guardaremos. Uy, gárgolas. Que echan fuego, creo. Vale, ya vamos al árbol del ahorcado. Había una calabaza ahí arriba, creo. En plan, por el árbol, según he visto. Pero no sé cómo se sube ahí. Ah, mira. Ah, vale, iba a decir. He escuchado a cero, pero claro. Es el botón select este. Esto no sé qué es. Supongo que necesitaremos un poder para pillar eso. ¿Y por aquí qué hay?
Las lápidas no puedo reventarlas. Vale, aquí no puedo hacer nada. He visto por aquí antes una... Vale. Digo, subiendo por aquí he visto un... Una calabaza, ¿ves ahí? Esa calabaza. Lo que pasa es que esto es para coger esto, ¿no? Sí. Supongo que habrá otro camino para pillar la calabaza esa. Sí, este camino, ¿no? Pero si me ha agarrado ahí. Vale, ¿y qué? Ah, vale, ahora pillo este. Y ya tenemos otra calabacita. Ya tenemos más vida. Bien. Esto no sé para qué es. Las lápidas estas. Con gas. Y luego hay calabazas que aparecen como calabazas. Las calabazas estas explosivos del Kingdom Hearts 1. Parece eso. Vale, supongo que tendremos que hablar con el árbol este. ¿Este es enemigo? Este es amigo, en teoría, ¿no? Jack, you've come back. Hello, hanging tree. What happened to your hanging men? Se entrecortaba ahí el audio, pero bueno, no pasa nada. Ever since Oogie Boogie and his monsters came to town, my hanging men have been hiding all around the cemetery. I'm afraid that hanging men aren't very brave. Es verdad, le faltan los ahorcados. Guess we're both missing people. I've lost Sally. You haven't seen Sally, have you? No, but maybe my hanging men have seen her. Hmm. I'd better find them. I could really use Zero's nose at a time like this. I bet you'll find Zero is in his grave. En su tumba no estaba, según hemos visto. Este juego me recuerda un poco al de Game Boy, pero en 3D. Rollo de que han secuestrado a Sally y tenemos que ir haciendo misiones a través de los... A través de los estos, a través de los... De los ciudadanos de Ciudad Halloween. A ver si puedo devolver una mierda de estas. No, no puedo. Voy a pirarme porque no puedo. A ver, en teoría la tumba de Zero estaba aquí. Supongo que Cero me seguirá. Anda, mira, pues, estos. I might have known. Welcome home, Jack. How was your trip, Jack? Are you having fun, Jack? You three wouldn't have anything to do with Oogie's return, would you? Who? Us? It's not too late. Return this town to order. Immediately. Why would we do that? The fun has just begun! Besides, we're on a secret mission to stop you. Don't tell anyone, though. See you later! Ah, que voy a pegar contra estos. No, contra este. Vale. Así me gusta, Jack, pegando a los niños. Ya me queda poco de vida, ¿eh? ¿No puedo curarme? Creo que tengo una poti, ¿verdad? Sí. A ver, recupero bastante vida. Y a ver, le di una patada. Bueno, con los palillos que tiene ya Corpies, no sé yo, la verdad, pero bueno.
En teoría tengo que matar esqueletos aquí. Tengo que ir matando esqueletos. No sé cuántos tengo que matar, pero vaya. Encima está el tío este por aquí tocándome la moral, ¿sabes? Hostia, eso era nuevo, ¿no? Así mira, tengo como ataques. Tengo como un tornado. O sea, si giro el joystick, tengo como una especie de tornado. Pero no quito mucho con el tornado. Vale. Quedan ya poquillos. Lo que pasa es que los poquillos que quedan, como estos, son tocapelotas, ¿sabes? Son bastante tocapelotas, tío. Sobre todo los azules. Los azules en teoría son como rápidos. O sea, son como esqueletos rápidos. Tío, ¿quieres? Se quiere morir. Madre de Dios, tío, se quiere morir ese. Ya me han dado literalmente toda la vida que me han quitado, ¿eh? Digo, tío, ya me puede dar toda la vida ese tío. Vale, ok. Esto me ha dado también un poquito de vida, creo. No sé si ha sido vida o qué ha sido, pero bueno, ya queda solo esto. Ya solo quedaba ese y listo. Madre de Dios. Sorry, I'll be good from now on. I promise. Gotta go. ¿Habrá sido esto todo el nivel? Bueno, no, porque tenemos que en teoría encontrar a los ahorcados, vaya. Viejo cementerio. Ah, sí que estamos en el cementerio. Tengo miedo a que se rompa eso. Esto en teoría de momento no podemos hacer nada. Con las lápidas estas no podemos hacer nada. Este es el ataque que decía. Que hace como un tornado. Pero no quita mucho. Seguro que hay... Estoy probando con el triángulo. Pero con el triángulo en teoría no hay... No hay nada con la rueda. O sea, con el joystick no hay nada. Igual hay como una guía, rollo de ataques y tal. Que debería de haber visto, pero bueno. Los descubrimos con el tiempo. A ver. Si hay un este de controles o algo. Opción, en opciones igual. No. No, sí, bueno. En acción, quizás. Igual es, igual sí, vale. Digo, si le doy aquí igual me sale algo. Vale, tenemos cuadrado, triángulo... Con el joystick el tornado este. Vale, cuadrado, triángulo. El insulto. Para cargar blandialma, ¿vale? Lo de mantener triángulo, esto ya lo sabemos. Esto también lo sabemos. Esto también. Vale, tampoco habían muchos ataques más. En plan, cuadrado y triángulo. Cuadrado y triángulo y listo. A ver qué hace el cuadrado y triángulo. No hace mucho, ¿no? Igual aquí no hace, igual hace... ¡Hostias! Las estatuas estas, tú. Igual normal no hace nada, pero en combate sí que hace. Vale, por ahí hay una puerta que nos lleva en teoría a la colina esta. Y aquí me puedo enganchar a algo.
No sé a qué, pero bueno. Vale, para ir por ahí. Hay una lápida ahí también. Vale, supongo que eso será todo extra. De momento no podemos hacer nada por ahí. Y no hay nada más, ¿no? Había una lápida ahí. Es como muy grande el mapa. Vale, eso tampoco podemos hacer nada. Y con esto tampoco. ¿Qué dice de esto? Vale. Parece que tendré que... ¿qué? Podar estas zarzas. Vale, pero de momento no tenemos nada para podar ni nada. Atravieso las lápidas, ¿eh? Míralo. Las atravieso. Vale, pues habrá que ir... A ver, voy a probar esto. No, quería probar... Bueno, no hace mucho... Oye, igual era triángulo y cuadrado. Era lo de lanzar, vaya. Y luego esto. Ah, que esto es para hacer más daño. Vale. Creo que esto de aquí es para cargar el este y hacer más daño o algo. O que los enemigos no ataquen mucho. Voy a probarlo con este. ...17, 18, 19. Y como que cambian, ¿no? De... Vale, como que cambian de... De estilo o algo así. Es raro. Es un poco raro eso, la verdad. Como que se ponen los esqueletos amarillos, azules, rojos y demás. Pero no me ha dado... Y esto no se abre. Vale, pues entonces sí que habrá que ir por otro lado. Pues a ver, porque... Por ahí nada. O sea, por ahí no puedo hacer nada. Aquí estaban las enredaderas estas. Ah, vale, aquí puedo pasar, vale. Es que pensaba que toda la telaraña esta... Bueno, aparte me dice que no cederá, que alguien quiere mantenerse dentro. Y esto no puedo cortarlo. No, esto no puedo... Ah, sí, mira, con el triángulo sí que podía cortarlo. Pero no hace nada, ¿no? En plan... No ha hecho absolutamente nada. Vengo aquí con las tres lápidas y poco más. ¿Y la telaraña tampoco la podré quitar con el triángulo? Voy a ver. Voy a ver si la telaraña la puedo quitar también con el triángulo. Qué capaz. Capaz, capaz, capaz. No. No puedo. No, no puedo, vaya. Eso sí que no puedo. Eso sí que no puedo hacer nada con la telaraña esta. Vale, con la telaraña no puedo hacer nada. Pues entonces, joder, otra vez, los enemigos estos. Que ya me pueden dar vida estos tíos. Porque estoy en la mierda. Eso no es vida, ¿verdad? No, no, eso no es vida. Lo verde eso... La calabaza esa verde no es vida. A ver. ¿Y por aquí no había nada más? Es que por aquí tampoco había mucha cosa más. Estaba el puente este y ya. Aquí no hay mucha cosa. A ver, ¿cuál es el objetivo? Supongo que encontrar a los...
Necesitas acero para localizar. Vale, joder. Tengo que buscar acero. Es que me lo han dicho antes, pero claro, me ha salido como una cinemática antes. Que la del Lockshock y Barrel, que me ha liado, ¿sabes? Me ha liado, me ha desbloqueado esto. Y no he ido a por cero. Que cero en teoría está, bueno, decía que no estaba aquí. Ahora sí que está. There you are, Zero. Come on. I need your help to find some hanged men. Vale, pues tendré que seguirle. Vale, dice que por ahí hay uno. Dice que por el árbol del ahorcado hay uno. Pues vamos a ver. Me lo marca por aquí. Cabra, aquí no puedo hacer nada. Ah, no, por ahí no. Me lo marca. Vale. Ya sé dónde me lo marca. Que aquí antes he venido. Aquí, ¿no? En teoría. Ah, mira. I'll take care of Oki's lackeys. You head back to the hanging tree. Pues es raro que. O sea, quiero decir. Que ahora me aparezca y antes no. Pero bueno. Bastante raro que ahora me aparezca y antes no. Pero que antes he venido por aquí y no me ha aparecido el tío este. Igual lo de hacer esto es para que me den más... Para que me den vida y eso. Hostias. Eso es nuevo. Igual es para ataques nuevos. Es que no lo sé. No sé exactamente para qué es, la verdad. Vale, pues parece ser que es para ataques nuevos. Porque si yo hago así delante de este y le doy al cuadrado. Sí, son como ataques nuevos, por así decirlo. Como que cargas tu ataque y haces ataques más poderosos. Vale, pues sirve para eso. Se vuelven los enemigos más fuertes, pero tú también, pues, quitas más. Y supongo que te darán más cosas. Te darán más objetos. Vale, dice que por aquí hay uno. Molaría que se pudiese girar la cámara, la verdad. En plan... Porque ahora mismo no sé dónde está cero, ¿sabes? Que sea rollo una cámara así no me gusta mucho. Ha aparecido aquí el cero, pero no sé dónde ha ido, tío. Es que no sé dónde ha ido. Es que, tío, no sé dónde ha ido. O sea, puede haber ido a mil sitios. Puede haber ido aquí, puede haber ido al otro sitio, no sé. No me gusta, es que no me gusta mucho que no haya una cámara que la pueda girar. Pero bueno, vale. Suponía que... Yo como jugador suponía que venía aquí. Vale, ahí hay un este. I'm sorry, but I haven't got time to play hide and go shriek. Please get back to the hanging tree. No tengo que coger ni nada. O ya desaparece, sí, supongo que ya desaparece. Vale, y ahora va para allá. Tengo que pasar otra vez las lápidas estas de fuego. O las estatuas estas de fuego. Come on.
Tampoco para que me maten, tío. Vale. ¿Ves? No me dan vida, tío. Los cabrones. Es que claro. Si no veo dónde está la cámara, tío. Si no veo dónde está la cámara, ¿cómo pretendes que... que sepa... ¿Sabes? O sea, es que no sé. Hostia, vale. Cada vez que reío me quitan... dinero. Vale. Era un poco como el Crimson Dawn este que jugué este año. Cada vez que moría te quitaban como un 5% de... del dinero. Vale, al menos me ha contado como que he rescatado al segundo, vaya. La putada es eso, que no tengo que morir mucho porque si no... Claro, supongo que no me habrá recargado la botella, ¿verdad? No, no tengo botella. No tengo forma de curarme. Vale, pues igual es rentable pillarse botellas antes de pillarse calabazas o algo de vida. Por el tema de tener más curaciones que otra cosa. Aquí van a aparecer, sí. Van a aparecer aquí otra vez. ¿What? ¿Cómo me ha dado eso si estaba en el aire? O sea, estaba en el aire y además... A mí me puedo reventar las estatuas estas. Claro, pero la puedo reventar si lanzo a un bicho de estos, ¿sabes? Supongo que me darán más calabazas si... si hago lo de esto, ¿sabes? Supongo. ¿Cómo pretendes que pase, tío? Vale, digo, ¿cómo pretendes que pase, sabes? Si no hacen más que... encenderse las cosas esas. No sé dónde está Cero. ¿Está aquí? Supongo que estará aquí... sí. Vale, pues el último. Ah, que el último ya estamos viendo dónde está. Tenemos que pasar por el árbol ese. Engancharnos al... a la ramita esa. Y hablar con él. Hola, amigo. ¿No puedo hablar contigo o cómo? ¿What? Ah, vale. Que por aquí puedo venir. A ver, dar un segundo. Ya tenemos los cuatro. Ya podemos hablar en teoría con este. A ver, viene bien pelear. Porque así consigues de esto. No, por aquí no es. Digo, viene bien pelear
Y justo, justo lo digo. Que no sé muy bien. O sea, aparte de... Supongo que conforme más le des, más fuertes se hacen los enemigos, por así decirlo. Más fuertes se hacen los enemigos y... Y más dinero te dan. Entiendo. Voy a reventar todas las estas. A ver si puedo. Antes de que se... Digo, antes de que se reviente el esqueleto este. Vale, pues nos piramos de aquí. Vale, a hablar con el árbol del ahorcado. Que estaba aquí, sí. Ah, no, queda uno, ¿no? Sí, queda uno. Queda uno, ¿verdad? Porque me está, creo que me está diciendo Ceo que... Sí, falta uno, vale. Hostia, pero no sé dónde ha ido Ceo. No sé dónde ha ido Ceo ahora. ¿Estaba allí? No, eso no es Ceo. A ver, ¿dónde ha ido Ceo, tío? Porque creo que ha venido por aquí, pero... Bueno, lo estaba escuchando al menos por allí. O sea, lo estaba escuchando... Ah, no, está en el árbol, está encima del árbol. Vale, lo estoy viendo. Estoy viendo que hay un S colgado ahí. Está encima del árbol. Digo, voy a volver por aquí porque lo estaba escuchando por aquí, por la zona del árbol. La cuestión es por qué este me supo. Pues voy a ir probando. Porque no queda otra, vaya. Vale, supongo que será este, ¿no? Sí, este me lleva aquí. Madre mía, el Tarzán, tú. Vale. Es time to go back to the hanging tree. Pues listo, ya están todos. A ver qué me dice el árbol este. Habré tardado un montón de tiempo también. Una D. Media hora. Combo S. Daño D. Me darán yo creo que una... una C. O una B. Una B, sí. Si hubiese una E o algo en el daño, sí que me hubiese dado una C. Tengo que ver cuánto vale las pociones y eso. Vale, capítulo siguiente. Peligro en la tumba.
Hoy sí que era un poco el directo un poco menos corto, o sea, un poco más corto de lo habitual. Pero mañana y pasado le daremos. Le daremos y bastante. Thank you. That's much better. Without my hanging men, I'm not much of a hanging tree. It seems those monsters are attacking from the fallen tombstones. I've got to put the tombstones back together and seal those monsters in. Vale. Pues eso es lo que tengo que hacer. Supongo que será con el agarre, ¿no? En plan, agarremos la tumba y... Sí. Mantenemos ahí el triángulo a tope. Vale, pero claro, espérate. Vale. ¿Que es manteniendo? O sea, ¿es manteniendo o dándole? Creo que es dándole. No, no es dándole al triángulo. No es dándole al triángulo. Machacando al triángulo, vaya. Vale, creo que hay que darle en el momento. Vale. Creo que ya lo he pillado. Creo que ya lo he pillado. Creo que hay que darle en el timing perfecto. ¿No? O igual hay que machacar el triángulo. No, no hay que machacar el triángulo. No entiendo. Hay que machacar el... Vale, hay que... Sí, hay que machacar el triángulo a saco. Vale, vale. Pues sí, al final había que hacer eso, machacar el triángulo a saco. A ver, aquí había otra, creo. Hostias, el troll ese, tú. Este es nuevo, tú. Ese enemigo es nuevo. No puedo coger a este, ¿no? Ah, bueno, sí, no, no puedo cogerlo, pero le puedo como pegar, vaya. Hostia, le he quitado. Hostia, le he quitado el este, pero sale con otro, ¿sabes? Hostia, me noquea tú encima. Encima me noquea tú. Cada vez que me pega, me noquea, ¿no? Vale, no, no me noquea. Ya, ya me puede dar monedas y de todo el tío ese. Bien. Creo que había otra tumba por aquí, por la izquierda, ¿no? ¿No había una tumba por aquí? En plan, por aquí dentro. ¿Me quiere sonar de que había una aquí? Pues no. Ah, está más allá. Vale, estaba más allá. Estaba por aquí. Más allá de esto, no sé qué. Vale, esta de aquí. Joder, me dieron. Hay veces que se pone como rojo el... Hay veces que se pone como rojo el este, el guante este, pero no sé por qué. Joder, cuesta que flipas, ¿eh? Cuesta que flipas tú darle a la lápida. Se nota que los juegos de Play 2, tío, estaban hechos para machacar botones y que... comprasen mando, porque madre de Dios.
Este machacas botones, God of War machacas botones a saco, los Kingdom Hearts igual. Madre de Dios, vamos a guardar. Cada capítulo guardamos. Vale, a ver. Sí. No, salir del menú guardar, no. Quiero guardar en esta. A ver, ¿cuál más tenemos? Vamos a esta conexión. No se va a dar tiempo. No, no. Voy a cargarme primero a los estos. Es que joder, chaval. El machaqueo de botones es intenso, ¿eh? Yo tengo 10.000 puntos, enhorabuena, no sirven para literalmente nada. Es que no... Es que tampoco... Tampoco... Voy a poner recompensas, quiero decir... Las recompensas que da Twitch de por sí son bastante mediocres. Son bastante, bastante me las recompensas que da Twitch. Por eso no pongo, pero bueno. Joder, tú. Madre de Dios, el machaqueo de botón que tienes que pegar aquí, macho. El machaqueo de botón que tienes que pegar aquí, tú. La madre que lo parió. Madre mía, tú. Me voy a dejar el dedo, tú. Me voy a dejar el dedo. A ver, por aquí no hay lápidas, ¿no? Igual por aquí no. No, por aquí ya no hay lápidas. Creo que ya tengo que ir al otro sitio. Porque en el... No, era en... Vale, era en el otro sitio. Donde estaba el árbol este para engancharse. Y creo que ahí había una lápida. Creo. Vale, había una aquí. Ok. Me va a salir enemigos, ¿verdad? ¿Puedo levantar la lápida esta antes de que...? Bueno, al menos está levantada. A este no sé cómo matarlo, si no es con... Nah. Matándolo así, ya. Se puso blanco modo Twitch. Bueno, lo habrás puesto tú en blanco, ¿no? Es un horror el modo blanco en cualquier sitio. Yo ni me acuerdo de cómo es el modo blanco en los sitios. Me voy a dar tan acostumbrado el modo nocturno. Es que, tío, quien se ponga modo blanco en cualquier sitio literalmente es un terrorista. Lo máximo que probé yo fue el modo claro en Discord. Y madre de Dios, el modo claro en Discord es una cosa es de ser auténticos terroristas. Me van a matar porque las putas lápidas estas de fuego, tío, no sé ni cómo esquivarlas. Y tenía poca vida. Pues sale, a que me quiten otra vez. A que me quiten otra vez vida. La vida, dinero, vaya. Y otra vez desde el principio. Bueno, al menos las tumbas se quedan guardadas. ¿Verdad? Dime que sí, por Dios. Dime que las tumbas... Me cago en Dios. ¿Tengo que volver a hacer lo de las putas tumbas? ¡La madre que los parió! La madre que los parió, tío.
Tengo que ir a por una poción, tío. Tengo que ir a por una poción porque... Si no, esto va a ser literalmente imposible. Tengo que hacer otra vez lo de las lápidas, tío. ¿En serio? Vaya tela, tú. Es que valían caras las pociones de todas formas. O sea, creo que no tengo ni pasta como para pillarla. Creo que no tengo pasta ni como para pillarla. Joder, tú. Vale, ok. Hostia, puedo coger el martillo, tú. Y reventárselo a estos. Pero bueno, tío, que te estaba cogiendo. Vale, pues allá vamos otra vez. Vale. ¿Eso es otra lápida? Eso no es lo que es. No, eso es otra cosa. Te digo que habrá puesto todo el modo claro, ¿no? En plan, no se habrá puesto solo, vaya. El modo claro no se pone solo, vaya. Bien, vale, ok. Por aquí ya no tenemos nada más. De hecho, creo que voy a ir a por la poción esta porque... A ver, ahora vamos bien de vida, pero vaya. Ahora vamos bien de vida, pero... Lo justo que vayamos bien de vida para no ir bien de vida. Joder, macho. Vale, es que esto está hecho para que cojas... Para que cojas el martillo este, cuando se lo quites a este... Y pegarle a todos estos, vaya. Vale, ok. Creo que literalmente tenemos la misma vida que teníamos antes. Así que lo que voy a hacer es... Ir a por potis. Bueno, ir a por una poti. Que no me fío. Voy a ver a cuánto venden las pociones. Aunque creo que es que creo que las vendían a 3.000 o así, ¿sabes? Las vendían a 3.000 o así las brujas, tío. A ver. La plaza, la tienda de la bruja. Vamos a ver, ¿era esto? ¿Era esta? La que... Es que fíjate, 5.000, tío. 5.000. Muy buenas, Karma, bienvenido. Este es el de Play 2 ya. Es que, tío, están carísimas las cosas estas. Están carísimas, tío.
Es que lo dicho, están carísimas, tío. ¿Las almas azules para qué son, tío? Es que no me dice rollo... Alma azul, pero es que no sé para qué son. O sea, te la consumes y ya está. Supongo que será para tener más fuerza o algo así. No sé. Te da muy poca información en este juego. Cosa que no me gusta. O sea, poca información de objetos me refiero. Porque de historia es bastante clara. Vale, la he rellenado, ¿no? Sí, la he rellenado. Y aparte de eso, aparte de que las cosas están carísimas, tío. Pero es que esas almas, en teoría, no... Parece que te da como un poder azul, pero no te dice para qué es. No te dice en ningún momento para qué es, creo. O sea, no recuerdo que me lo hayan dicho. Porque es que... Voy a ver. Detalles. Potencia la blandía... Vale. Suponía que era para eso. O sea, yo suponía que era para que pegases más y hicieses más daño. Yo suponía que era para eso, pero yo qué sé, ¿sabes? La botella es para curarte, obviamente. Y las calaveras de cristal eran para... Creo que si conseguías como 4 o así, te daban algo. Te daban más vida o algo así, creo. Me acuerdo. Quiero coger el martillo. No, quiero coger el martillo. Ahí estamos. Si coges el martillo eres Jesucristo, ¿sabes? A mí me han dado un montón de almas, por cierto. No es tan hack and slash, Karma, como yo pensaba. Que es lo que comentaba al principio. Pensaba que sería más hack and slash. Pero cuando atacas no te puedes mover, cosa que... Es un poco meh, en plan, te quedas estático. Pero bueno. Vale, cuidado aquí, que aquí me han matado antes. A ver aquí. En teoría la misión que tenemos que hacer es levantar las lápidas estas, pero vaya. Voy a matar a este primero. Muy buenas, Viral, bienvenido. Pues este ogro enorme... pues es un enemigo normal, vaya. Mira, ves, ahora me ha aumentado esto y tengo... Sí. Como que quito más vida. Ya, pero bienvenido de vuelta. Bueno, no necesitabas lurk o qué, pero como no hablabas y eso, pues... Pues eso, bienvenido de vuelta. Vale, ¿qué más lápidas tenemos? Tenemos una allí, es verdad. Ah, no rompiese el medio PC. Buena esa. A ver aquí qué. ¿Puedo tirarlos al puto precipicio? No, no puedo tirarlos al precipicio. Eso no puedo cogerlo. Ahora sí. Hostia, mira. En plan, si le doy muchas veces al círculo y tal. Como que hace varios giros, ¿sabes? Le doy joystick y eso. Y te creció la barba, que fue el mismo día. Vale. Otra fuera.
No me acuerdo si cuando puse cam aquí por primera vez en Twitch ya tenía barba o no. No me acuerdo, tío. Yo el Beyond Good and Evil no lo he jugado. Lo jugaré cuando sea, pero no lo he jugado todavía. Es que claro, cuando me gustaría, o sea, me gustaría jugar al Beyond Good and Evil cuando vaya a salir el 2, pero es que no tiene pinta de que ese juego vaya a salir, ¿sabes? Se anunció en un E3 hace 1000 años y ahí se quedó. Pues un poco como Silksong, lo que pasa es que Beyond Good and Evil, el anuncio de Beyond Good and Evil 2 tiene más tiempo que Silksong, vaya. Están bastante lejos estos tíos. Como para que yo le pueda dar aquí a la lápida ya esta. ¿Hay alguna más? ¿O habrá alguna más, supongo? Creció Groot. Génesis 23-25. No veo ninguna lápida más. Igual por aquí hay alguna más. Esto estaba cerrado, creo, ¿no? Sí, esto estaba cerrado. Yo creo que habrá juegos que saldrán cuando nosotros... Bueno, cuando yo... tenga rollo, yo qué sé, 30 y pico años, ¿sabes? Diciendo, joder, por fin sale este puto juego, ¿sabes? Yo lo tengo en la aplicación esta de Uplay, creo, el Beyond Good and Evil. A ver, en teoría... me falta una lápida, pero no sé dónde coño está. Igual tengo que ir a hablar con el tío este ya. Rollo, ey, ya he hecho todas las lápidas. O igual no, o igual queda una que no he visto. Gráfico de Cache 2. Muy buenas, Andri, bienvenido. Hombre, ten en cuenta que esto salió en Play 2, vaya. Este juego salió en Play 2. Los Dragon Quest yo nunca he jugado a ninguno. Y quiero. ¿Cuándo? Ah. A saber. Pues bien... Este juego es un poco raro porque tiene mecánicas un poco raras y hay cosas que no te las dejan claras, pero por lo general está bien. De momento me está convenciendo más el de Game Boy Advance, pero bueno. Vale, supongo que por aquí habrá algo. Sí, a ver, el de ayer estaba pixelado porque era de Game Boy Advance. Cash, que es lo que estaba comentando. Muy buenas, por cierto. ¿Esto para qué es? Vale, supongo que para... sí, para eso. Esto me recuerda un poco a las... a los hongos de Kingdom Hearts 2. Que tiran veneno. Tiene etiqueta, ritmo y música. Sí, es que, a ver, en la pelea contra Oogie Boogie... la primera pelea que tienes contra Oogie Boogie, vaya... es musical, ¿sabes? O sea, en plan, le atacas, salen partituras y además cuando reúnes como todas las notas musicales, pues
le quitas mucha vida. Haces como un ataque que salen todos bailando y le quitas como un montón de vida, vaya. Dragon Quest 7 de 3DS. Ya miraré a ver qué Dragon Quest me llaman la atención y cuáles no. Y lo jugaré. Como en teoría he visto que no tiene conexión con la historia, es como los Final Fantasy. Pues eso. Vale, en teoría aquí supongo que me habrán salido enemigos porque habrá una lápida. ¿Qué será esta? Supongo que será esta que está, que tienen las zarzas. Quiero entender, ¿no? Ah, no, me tengo que meter aquí en la tumba esta. Si te gustan los RPG, Dragon Quest... Sí, o sea, creo que me los... De hecho, creo que me los recomendaste tú, de hecho. El... Los Dragon Quest estos. Que son rollo... Bueno, pues como tú dices, acción RPGs. Vale, pero aquí... Aquí esto tiene pinta más que de que tengo que sellar lápidas. Que me darán un objeto o algo. Vale. Hostia, dos más ahora tú. A ver si puedo pillar a los dos. No, creo que voy a pillar solo a uno, ¿no? Ah, no, pillo a los dos. Digo, ¿este no se le va el martillo o qué? Pues eso, que lo jugaré, pero no sé cuándo. Porque como tengo 50 millones de juegos pendientes, pues... Y estos juegos que realmente han salido... de improviso, por así decirlo, rollo de... Vamos a hacer algo por Halloween, ¿sabes? Pues para que te hagas una idea, Viral. Llevo más de 60 juegos pasados este año. Y aún así tengo juegos pendientes, para que veas. Obviamente es imposible jugar a todos los juegos del mundo. Es imposible. Porque ya lo demostraron rollo científicamente que cada día... En Steam, creo, o cada semana, no sé si creo que era cada día. Cada día en Steam salían 2000 juegos, o sea, imagínate. De un esqueleto troll. No sé para qué será, pero bueno. No, es que es imposible. Es imposible porque cada día en Steam salen 2000 juegos. O sea, es imposible jugar a todo. Es imposible jugar a todos los videojuegos del universo. Es imposible. No es que sea difícil, es que es imposible, no se puede. Vale, pues no sé qué me queda, tío. O sea, me quedará una lápida, pero no sé. O una lápida o hablar con el tío del árbol este. Aquí hay algo. Ah, eso es la tumba de Zero, que está por el otro lado. Esas calabazas son las explosivas de Kingdom Hearts 2, las que coges. Y las lanzas. Pues yo qué sé, tío. Voy a hablar con este a ver qué me dice. Thank you so much, Jack. Vale. Now that you're here, Halloween Town will be back to its old self. One of the hanged men just told me he heard a woman singing. ¿Y este vende papel? What's this? A paper plane from Sally. Down that way lies the underground burial chamber. The burial chamber?
It's the largest grave in this area. It's infested with spiders and cobwebs. How romantic. That's it! That's where Sally must be. Oh, vaya. ¿Habrá acabado el episodio? Sí, capítulo 4 completado. He tardado un huevo, ¿sabes? He tardado media hora. Buah, aquí sí que voy a sacar una B o una C como una casa. Una C. Una C, estaba claro. Depende de cómo quedes, pues te dan más almas o no. Y te dan las figuritas esas. Enredadera de cripta. Me gustaría hacer 10 episodios, 10 capítulos, pero dudo muchísimo. Crash of Titans, ¿cuál es ese? ¿Es de Crash Bandicoot? Por el nombre, más que nada. Vale, ¿y cómo se llega a la cámara esa? ¿A la cámara de los secretos? Supongo que desde otro lado. Yo es que solo he jugado al Crash 1, 2 y 3 y ya está. El Crash 4 todavía no lo he probado. Pero voy a guardar. Cada vez que hago un episodio guardo. Pi, piri, pi, piri, piri, pi. Pues dale, tío. Será por una de estas puertas, entiendo. O sea, una de las puertas de la plaza. Pim, pim. Esto me llevaba al calabazar. Vale. Calabazar nada. ¿Es por aquí? No, está cerrada. Esto es el laboratorio del Finkelstein. Vale. Eso es el este de las brujas. Pues será otra... ¿Será por otro sitio? Y esto está cerrado también, ¿no? Sí. Estaba cerrado por el otro lado. Pues será por algún lado del cementerio. Voy a recargar la vida aquí. Pues vamos a ver. Igual es por la puerta esta que había al final. La puerta era... Vale, estaba aquí, creo. Sí, estaba aquí. Y si no es por esa puerta, no sé por dónde sea. Ah, mira, ¿y esto? Ah, vale. El avión de papel. Jack, vuelve a la ciudad. Al marcharte Locke, Shock y Barrel resucitaron a Augie. Todos los esqueletos y fantasmas que te estarán atacando ahora son obra del Dr. Finkelstein. Y Augie los controla. Los monstruos de Augie han sido creados para atacarte. Y nada los detendrá hasta dar contigo. ¿Tengo que volver a la ciudad entonces? A ver... Pues sí, a ver, si me dicen que vuelva a la ciudad, pues habrá que volver a la ciudad. Qué manera de alargar los juegos, te lo juro. Que te dan volver a la ciudad para luego ir para allá otra vez.
La plaza. What? Tío, ¿que esto que es una broma o qué? ¿Dónde me han dicho que vaya? Me han dicho que vaya, que vuelva a la ciudad. Tío, de verdad, ¿eso era una trampa o algo? ¿Era una pista falsa o algo? Porque si no, no entiendo. Vuelve a la ciudad. Al marcharte el Lockshock y Barrel, resucitaron a Ugi. Todos los secretos de Fantasma son obra del Dr. Finkelstein. Y Ugi los controla. No puedo ir al laboratorio del tío este. No, porque al laboratorio del Dr. Finkelstein, que en teoría es aquí, no puedo ir. Tío, de verdad, ¿por qué me hacen venir a la ciudad para literalmente nada? O sea, no entiendo, tío. Pues vale, tío. Pues vale, tío, yo qué sé. A partir de ahora, cualquier avión que me tiren de volver a la ciudad, voy a pasar de coger, bueno, de cogerlo, de hacerle caso o algo, porque yo qué sé. Ay, de verdad, esto me da mucha agonía, ¿eh? Esto que no se puede reventar. Solo se puede reventar si coges a un enemigo y lo estampas contra eso. Si no, no. Why do you always have to spoil our fun? This is the last time you'll get in our way. Vale, otra vez a pelear contra este. Bueno, contra esta, contra los secuaces de este. Porque contra este no pelea realmente. Ah, no, sí, sí que pelea, ¿no? Madre mía, Jack, pegando a un niño. Te gustará, ¿eh? Pegar a niños. Mira que te gusta pegar a niños. ¿Dónde estás? ¡Hijo puta! Ven aquí, puto niño. Ah, no lo puedo agarrar. Yo creo que Lockshock y Barrel, que son los niños estos, no están muertos. Porque tienen como apariencia de humanos. O sea, no son esqueletos ni nada, tío. Igual son zombies, pero yo qué sé. A mí, yo te juro que estos tres niños son los únicos que creo que están vivos en esta ciudad. Creo, vaya, no lo sé. Vale, hay que ir a por este porque si no van a venir estos todo el rato. No sé, hay que ir a por ese todo el rato. Ahora le pego más. Con eso azul le pego más. Toma, ahí sí que lo he lanzado contra uno, tú. Ahí sí que lo he lanzado contra uno al puto niño este. Joder, chaval. Y ahora vienen estos, tú. Creo que sea... Vale, sí. Va a caerme del cielo, ¿verdad? ¿No? Vale, sí.
Creo que se ha reseteado el chat o algo. Creo que sí. Creo que se ha reseteado el chat. Mierda, tío, no me estaba fijando en la vida. Me he fijado en el chat y no me he fijado en la vida. No sé, es que me ha puesto. Te damos la bienvenida a la sala del chat. Y me he desconcentrado, tío. Me he desconcentrado, tío. Nah, este paso no voy a conseguir dinero para pillar... Para pillar esto, tío. Para pillar botellas. Sí, a mí igual sí que se me ha reseteado. Vale, a ver. Vale, sí, ahora tenemos que volver hasta allá. Al final no haré 10 episodios ni de coña. O sea... Haré... 7 a lo mejor. Yo creo que mañana sí que haremos bastantes, pero vaya. Este creo que es el 5, el capítulo 5. Mi idea era hacérmelo en 3. Hoy, mañana y el domingo. Pero veremos. Veremos. El 1 de octubre también cuenta como Halloween, así que... De verdad, ¿puedo lanzar los esqueletos a estos al puto niño este? Más fácil, ¿sabes? O puedo lanzar al puto niño, ¿sabes? Sí, pero es que son 24 episodios. O sea, según he visto son 24 capítulos. Para hacérmelo en 3 directos tendría que ir por... Pues a 8... 8 por... Por 8 capítulos por directo, vaya. Bueno, creo que son 24 episodios, pero vaya. Porque he visto un tío que había subido 24 vídeos. Ya, pues es que la putada es que dentro de media hora me tengo que ir porque me tengo que ir a entrenar, vaya. O sea, que no creo que llegue al 8 ni de coño. Rollo, 8 pasado no creo. ¿Dónde está el niño, tío? Ha saltado, ¿verdad? Sí. Vale. Joder, tío, pero si estaba apartado. ¿Me cuentas? Vale. No queda mucho, pero vaya. Hacerle así todo el rato y ya está. Es lo que tenía que haber hecho. Vale, se ha ido para arriba. Tío, pero... De verdad. A tomar por culo el niño. Vale. ¿Qué es esto? Pesadilla antes de Navidad, la secuela de la película. You win this time, Jack. There won't be a next time. Of course not, Jack. Whatever you say. Muy buen Ardux, por cierto, bienvenido. Vale, tengo que ir a la cripta esta rara. Que estaba aquí. ¿No sabías este juego? ¿No conocías este juego, Dux? Vaya. Es que jugué ayer, o sea, me pasé ayer
la precuela de la película, que es un juego de Game Boy. Me vi la película y ahora estamos con la secuela de la película. Coño. Y esta pues es como, pues, como la secuela de la película. Que Oogie Boogie resucita y todo el rollo. ¿Visteis los descuentos de Halloween? Tampoco me voy a comprar mucha cosa, así que no sé muy bien lo que hay, pero bueno. Así que no he visto mucha cosa. ¿Hay algo interesante o algo? El Mad Max, yo se lo tengo en PC. Y me lo pasé en PS4. Y no estaba mal. No lo recuerdo malo, al menos. Sí que es cierto que había veces que era un poco coñazo, pero bueno. Más allá de eso. Voy a tirarme una poti porque no me fío de que me maten otra vez o algo. Sea, en PS4, cuando me compré lo del PS Plus, o cuando me dieron una suscripción gratis del PS Plus, de esta prueba de 14 días, pues se ve que regalaban el Mad Max y pues lo jugué. O sea, lo probé. Y en PC lo tengo, creo que. Porque lo tengo compartido de una biblioteca de un amigo. Sally. Se viene vos, pero vamos. Sala redonda. Arañita. Joder, chaval. ¿Por qué no eres gastador como tú? Pues, porque yo soy muy selectivo con los juegos, rollo. Bueno, igual tú también, ¿sabes? Pero. Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Supongo que tendré que lanzarle algo. A eso no lo puedo hacer nada. Sí, es que los bosses son musicales. Rollo. No sé qué coño hay que hacer aquí. ¿Qué coño hay que hacer aquí, tío? ¿Ir por detrás? Sí, hay que ir por detrás. Hay que pegarle de atrás. Vale, hay que pegarle atrás y supongo que habrá que. ¿Ves? Es que cada vez que matamos a los enemigos, salen como notas musicales que tenemos que ir recogiendo. Y conforme más notas musicales recogemos, ves que hay una partitura ahí a la izquierda. Pues cuando se llena la barra esa, se ponen a cantar todos y le quito como un montón de vida a los bosses, ¿sabes? De hecho, en la categoría de este juego, o sea, las etiquetas de este juego, dice que es un juego musical, ¿sabes? En plan, hay etiquetas de juego musical. O sea, que imagínate. ¿Eso estuvo en una peli o es original? ¿Cómo si estuvo en una peli? ¿A qué te refieres? En la peli cantan, vaya. No lo sé, a ver, yo es que me la vi en castellano, pero. Puede ser que fuese la canción que cantan Sally y Jack cuando están en la colina al final de la película. Si no es esa, no sé cuál es. Creo que no, creo que es original. Diría que es original. No me suena, al menos. La letra no me suena, vaya. La letra no me suena para nada de que esté en la película. Vale.
Por ejemplo, la canción que cantabas con Oogie Boogie, sí que es así que salía en la película, creo. En plan, al principio te enfrentabas contra Oogie Boogie. Mira, ¿ves? Ahora tenemos todas las partituras y empieza. Empieza pues a quitarle vida. Ahí lo he hecho fatal porque... porque empieza a fallar, que flipas, pero si lo haces bien, pues... si haces el combo ese bien, pues... pues eso, pues le quitas mucha vida al boss. No es que sea muy difícil el boss, pero bueno. Vale. Lo que pasa es que va muy deprisa la canción, ¿eh? La canción va súper deprisa, tío. Ah, ¿en serio, tío? ¿No le da? Vale, ahora sí. A ver, es original los combates contra bosses. Que sea rollo cantando y tal, pero vaya. Original es un rato. No sé si algún juego lo habrá hecho antes que este, pero vaya. Dios, modo berserk, tú. Modo berserk ahí, la araña, tú. La putada es que a las arañitas estas no les quito mucha vida. No les quito mucha vida a las arañitas estas. A ver si ya... vale, esto vuelve a estar. Voy a fijarme, tío. Porque esto va rapidísimo. Es que va rapidísimo, tú. Va rapidísimo. Madre de Dios. ¿Ya o algo más? Vale, no la ha matado, ¿eh? O sea, tú fíjate que no la ha matado. Va súper deprisa la canción, pero ni la he matado. Vale, a ver, le queda un toque a la araña esta. Hostias, vale. ¿Ahora tiras tres o cómo? Sí, ahora tiras tres. Vale, modo berserk. ¿En serio me ha dado eso? Vale, esta tercera fase ya es más difícil. Creo que es el que le quitó vida a un... Aun dándole a las arañitas estas, creo que le quitó vida también. Vale, modo berserk. No, modo berserk no, salto. Bueno, me sirve también. Claro, es que cada vez van quedando menos arañas. Cada vez van quedando menos arañitas.
Me gustaría acabar con alguna letra musical. En vez de matar a las arañas normal y hago. Joder, chaval, en modo berserk, tú. ¿Cómo va de loca la araña? Aunque no creo que me dé. Creo que quedan como muy pocas arañas como para. Sí, quedan muy pocas arañas como para. Queda literalmente esta solo, creo. Creo que queda literalmente solo esa araña. ¿Modo Berserk? No. Modo Berserk todavía no. Modo Berserk. Ahí estamos. Queda literalmente una araña. Esta. A tomar por culo. Ven aquí. Ya está, ¿no? No, no está. Ah, vale, ahora le tengo que dar a esta. Pues ya estaría. Ahora sí que sí. El amor. Ahí tenemos otra puerta. Tenemos que ir recogiendo esto. Que son las puertas de. De las festividades. ¿Estás todo bien, Sally? Oh, Jack. You came back. I got your note. You have to rescue Dr. Finkelstein. This key opens the gate to his manor. Thanks, Sally. I'm glad you're safe. All safe now that our Pumpkin King has returned. Pumpkin King? Sally, that's it! What's it? I am the Pumpkin King, and I can use my pumpkin fire to fight Oogie and his army. Good thinking, Sally. Thank you, Jack. No, thank you, Sally. Vale, pues así que tenemos que ir al laboratorio de Finkelstein. Puerta. Vale, ok. Esto es para lo de. Sí, ok. Pues bien. La llave para la puerta del laboratorio. Nos han dado. Esto no puedo saltarlo, tío. Vale, sí, puedo saltarlo. Capítulo siguiente. Capítulo 6. La barricada de Igor. O de Igor. Yo creo que haré este, el 7 y me quedaré en el 8. En plan, cuando acabemos el. Bueno, si me da tiempo, a ver. A ver si me da tiempo. De hacer el 6 y el 7. ¿Y qué tal, Dux? ¿Cómo vas? ¿Cómo va la universidad? Voy a guardar aquí. Llevo 2 horas y 12. Bueno, 2 horas y 12 de juego, vaya. Es que he visto que este juego, en la página este de How Long to Beat, dura como 9 horas, ¿sabes? O sea. Flipa. Pi, piri, pi, pi. Vale, a ver. El laboratorio está por aquí. Espera, vamos a rellenar la poción antes que nada. Ya tenemos recargadas las pilas. Pi, 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 pi. Como que está cerrada. ¿Pero es tonto? Pero si tengo la llave, crack. Pero si tengo la llave, ¿qué me estás contando? Puerta este de la plaza. Puerta este de la plaza. Al laboratorio del Dr. Finkelstein.
Pero loco, que tengo la llave, ¿qué tengo que hacer? ¿No tengo que ir al laboratorio o cómo? Ah, encuentra a Igor. O sea, tengo que encontrar a Igor, vale. ¿Y dónde está el Igor? El Igor era el ayudante del Dr. Finkelstein. ¿Dónde está Igor? ¿Dónde está? ¿Dónde está Igor? Pirim, pirim. Ahí estaba el fantasma este. Y aquí no creo que esté, ¿no? En la tienda de las brujas. Ya voy a ver por si acaso, pero yo qué sé. Pues a buscar a Igor, tú. No, aquí no está el tío este. ¿Cuánto valía esto? Valía 5.000, ¿verdad? ¿Qué 5.000, tú? Alma roja. Esto es nuevo. ¿Qué hace esto? Llamas infernales que abrasan todo su paso. Ah, vale. Ok. Es que ni siquiera puedo mejorar esto, ¿verdad? Bueno, esto ya sí que lo puedo mejorar, pero vaya. Es que me renta esperarme a tener... pues 5.000 y pillar una botella. Y tener dos curaciones. La calabaza que vale 7.000, no tanto. No me renta tanto. Pero la poción es así. Pues a ver, ¿dónde está el ayudante? Vamos a ver. Uy. Ah, vale. Era un enemigo. Bueno, son enemigos. Hostia, me dan como mucho de esto aquí, ¿no? Oh, creo que es lo que me habían robado, de hecho. Creo. Vale, pues aquí tampoco hay nada. Tampoco está el ayudante. En el calabazar creo que tampoco, porque en el calabazar creo que es para practicar... es para practicar esto. Voy a comprobarlo por si acaso, pero vaya. Creo que no. Eso se abría desde el otro lado. Esa era mi casa, que tampoco había nada. Pues ya solo me queda comprobar el calabazar, y si no está en el calabazar, estará por el cementerio. Por el cementerio, y no sé ni por dónde puede estar. Como no esté por la puerta aquella lejana que estaba al final, no, aquí no está. Pues no sé dónde puede estar, la verdad. Donde yo decía era aquí. En el viejo cementerio. Y más para allá. Estoy escuchando gritos por ahí. Ah, que ahora salen arañas. Vale, esas arañas, lo que he visto antes es que me roban el, como el dinero, vaya. Son súper rápidas. Y te roban el money. A ver, prefiero arañas que... vale, esto sigue tirando fuego. Pues el único sitio que se me ocurre es la puerta de allá.
Solo se me ocurre aquí. Y si no es aquí, pues voy a mirarlo porque no tengo ni idea. Pues loco, no tengo ni idea dónde está el Ligor de los cojones, loco. O sea, es que no sé dónde está. O sea, puede estar en mil sitios. Voy a probar una cosa. Porque en teoría creo que... Supongo que con lo del fuego podré quemar esto de aquí. Cabrón, no tengo nada de fuego. No tengo nada de fuego, ¿verdad? ¿Esto para qué era? Para crear una botella de cristal. Ah, mira, las calaveras también sirven para crear botellas de cristal, vale. Pues a ver. Yo creo que habrá que quitar las telarañas esas. Yo creo que habrá que hacer eso. No me acordaba de esto, tío. A ver, pasando de las arañitas. Yo creo que habrá que comprar jueguito de este. E ir quemando las telarañas. Pim, 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 pim. Esta canción que está sonando sí que sale en la película. Vale, zona de la fuente, vamos para allá. No, porque es que ahí está el payaso, ahí no está Igor. Bueno, estaba el payaso. A ver, ¿era este la que lo vendía? Ah, eso es todo lo que... O sea, que ya tengo. Pero, ¿cómo se usa, tío? Ah, vale. Con el R1. Vale. Con el R1 paso a el Jack con el fueguito. Ok. Pim, piririm. Ah, vale, no se me gasta. Es que pensaba yo que se me... Bueno, sí que se me gasta. Se me gasta, pero se me gasta poco. Está hecho para que lo pruebes a ver qué tal y tal. Y eso. Antes de ir ahí, al... A donde pienso que es. Había como... Como telarañas por aquí para coger dinerito, creo que era. Que era justo aquí. Claro, supongo que estará esto para probarlo, ¿no? Sí. Pues sí, vale. Pues yo supongo que estará en el edificio este que hay que quemar las telarañas. ¿Qué he visto yo? Que... Yo es que pensaba que lo de las telarañas estas... O sea, lo del fuego era con algún objeto o algo. De la tienda, pero se ve que es... Se ve que es así. Por aquí no había nada, ¿no? ¡Corre, Jack! Aquí igual, tengo que matar a las...
arañas estas, porque si no... Vale, a ver. Vamos para allá. Quemamos esto. Y ya se podrá entrar aquí. Escondite 6, cripta interior. Pues igual aquí no está Igor. Aquí igual está, hay un de esto para... para pelear y poco más, ¿sabes? Pues sí, es solo para pelear y poco más. Bueno, igual me dan una calavera de cristal o algo rentable, vaya. Pues ahora buscaré dónde está el Igor, tío, porque no tengo ni idea. He buscado, creo, bueno, salvo donde estaba el payaso. Creo que he buscado ya en todos los sitios posibles. Joder, ¿podéis dejar de darme? Bueno, pues vale. Eso es bastante bueno, la verdad. Mierda. Joder, macho, voy a tener que tirarme una poción, macho. Madre de Dios. Bueno, tío, pues pegarme todo. Bueno, pues vale, pegarme todo, ¿sabes? Bueno, pues vale, tío. Bastante legal. Bastante legal lo que me hacéis. Pero bueno. Bastante legal lo que me habéis hecho ahí en un momento, pero bueno. He tenido que gastar una poción, tío. Y aún así me han quitado vida. ¿Estas cosas qué son? Figura de un esqueleto azul. Pero eso no me sale en el inventario, ¿verdad? Figura de un esqueleto azul. No, es que esto no me sale en el inventario. No, no sé qué es. Figura de un esqueleto azul. Yo qué sé. Pues, tío, voy a ver dónde está el Igor este, porque no tengo ni idea. Y como no tengo ni idea, pues Sanguel tendrá la respuesta. San Google, bueno, en este caso San YouTube, tendrá la respuesta. A ver. Vamos a ver. En la tumba, enredadera, la barricada de Igor. ¿What? ¿Tengo que hablar con la esta? Ah, no. Este habla con la esta, pero poco más. Está cerrada. ¿Cómo? Había que usar... Espera. ¿Me estás diciendo que es como Resident Evil que tengo que coger? Pero si he hecho antes eso. Pero si he hecho antes esto y no me ha hecho ni caso. He pensado como los de Resident Evil, en plan, usar la llave. Usar la llave que me han dado para entrar en el laboratorio, pero no me ha servido. Y ahora veo el vídeo y me dice que sí que tienes que hacer eso. Y yo, ah, vale, bien. Buen dato. Buen dato, ¿sabes? Que es en plan, pues vale, tío. Pues había que hacer eso.
Y literalmente lo he hecho yo antes y nada. No sé, bastante raro. Bastante, bastante raro. No sé si voy a poder completar el episodio de Igor porque ya he perdido bastante tiempo. Pero bueno. Ay, Dios. A ver, antes que nada voy a recargar. Es que lo que había que hacer era esto. En plan, acercarse aquí, ¿vale? Mi cesta cerrada. Pues lo que había que hacer era irse al inventario y hacer esto. Que lo he hecho literalmente antes. Como en todos los Resident Evil, vaya, que usas una llave para... O sea, que así se usan... Así se usan los Resident Evil, que tienes que hacer el inventario, usar la llave y ya se abre la puerta o se activa el puzzle o lo que sea. Pero por algún motivo antes no ha querido hacerlo. No sé por qué, la verdad. No sé si por qué, supongo que porque no estaba, no estaría en la... No estaría en la... La esta correcta, en el posicionamiento correcto, vaya. Que eso también suele pasar en los Resident Evil. Piripim. Voy a rellenar la poción y voy a recargar vida. Y vamos a hacer lo de Igor. Yo creo que lo dejaremos. Escapes de ácidos. Coño. Espero que el doctor esté bien. Madre de Dios. ¿Y si desactivamos las trampas, doctor? Vale, supongo que esto es electricidad. En plan... Ah, bueno, pero... Vale, ok. Por ahí no puedo pasar. ¡Coño! ¡Hostias! ¿Esos son los juguetes que atacaban a los niños en Navidad? Como que quitan mucha vida, ¿no? No nos aparece. Yo quiero escoger al bicho este. Esto es que... Lo que no entiendo es que estos en teoría no son... O sea... Bueno, son los juguetes que crea... Bueno, sí, claro, son los juguetes que crea el Finkelstein este, vaya. Para darles vida y son agresivos, claro, tiene sentido. Tiene sentido que sean agresivos conmigo. Vale, creo que tengo que matar a este porque este cabrón no hace más que spamear bichos de estos. Ya, voy a destruir la torre esta. Claro, es que este tío lo que hace es sacar todo el rato bichos de estos. ¿No puedo pillar al tío este? Vale, bien. Y este es como rojo, este es como más agresivo. Me tengo que ir, ok, gas más. Yo tampoco tardaré mucho en pirarme, así que muchas gracias por pasarte, tío. Y ya nos vemos. Ah, no te preocupes. No me molestan las mayúsculas siempre que sean intencionadas. En plan, accidentales, vaya. Intencionadas, no accidentales. Vale, ¿y para qué he hecho esto? Pues no lo sé. Ah, creo que me tengo que agarrar aquí, ¿no? Sí. Joder. Digo, aquí, por lo que he visto en la cinemática esta, puedo pillar... Sí, puedo pillar dinero.
Vale, a ver, tengo que ir con cuidadito, pero se puede. Joder, macho, menuda delicadeza que tiene la colisión, tío. Menuda delicadeza. Menuda delicadeza, tío. Bueno, y este que encima da pasos agigantados, pues... pues eso. Bueno, y la cámara que tampoco ayuda, ¿sabes? Porque no te carga... no carga rollo lo que hay después de esto. Es que, madre de Dios, tío, voy a pasar de pillarlo, creo yo. A no ser que haya una... es que no sé qué hay al final, pero quiero saberlo, tío. Es que, tío, la cámara no ayuda en nada, pero nada a este juego, tío. ¿Qué? Bueno, vale, tío, ok. No sé ni cómo cojones se ha caído si estaba literalmente en el... en el... o sea, estaba en el centro, ¿sabes? Estaba en el centro del tubo este, tío. Y no sé cómo cojones se ha caído el Jack, tío. Pues vale, tío. Mira, de verdad, tío, estoy hasta... joder, macho. No, no, no voy a cargarme a esas, ni de coña. Ah, que me los tengo que cargar. Porque si no, no puedo... loco, de verdad, pues le van a dar por culo a lo de la esta, ¿eh? Le van a dar por culo a lo de la... a lo del tubito, ¿eh? Le van a dar por culo a lo del tubito. Pues espérate, que encima no tengo poti, ¿verdad? Ah, no, sí que tengo. Vale. Bueno, al menos eso me ha curado. Esto no puedo cogerlo, tío. Bueno, pues vale, no puedo cogerlo, macho. Tío, estos enemigos pueden ser los enemigos... los peores enemigos del juego. Ah, que todavía queda uno de estos. Pero si te he matado yo a ti antes. Pero si te he matado a ti antes, tío. ¿Qué me estás contando? Qué asco de enemigos, te lo juro. ¿Hay alguno más de estos que lance? No, no tiene pinta. Madre mía, tú. Pues te lo digo, pasando de la tubería esta, tía. ¿Qué queda, tío? No, menos mal, tío, madre de Dios. Os lo he dicho, tío, pasando del tubo... es que encima está mal hecho, tío. Encima... ¿what? Ah, supongo que tendré que incendiarlo. Claro, la madera arde. Bueno, tendré que incendiarlo más. Vale, ¿y esto qué? ¿Qué era esta palanca? Pues dale, a ver. Vale, se activa eso. Es que por ahí arriba he visto que hay, pues, de esto. Calabacitas de estas, pero claro. Joder, es que está mal hecha la colisión, tío, ¿eh? Es que está mal hecha la colisión, tío. Es que está mal hecha. Bueno, había una... es igual, había una moneda de estas que te dan un montón de monedas. Así que pasando. Where's Dr. Finkelstein? Sorry, Igor under strict orders. Not let anyone pass. But I'm here to rescue the doctor from Oogie. Igor, sorry. But Master says if Igor let anyone through, no biscuit. Oh, Igor starving. The witch shop.
You get Igor Biscuit, huh? Madre mía. Okay, Igor. If I bring you a biscuit, you'll let me pass? Yes, Igor do for Jack. Hurry, Igor's starving. Pues vale, a la tienda. Vamos para allá. Es de día. Bueno, se me hace raro que Halloween Town sea de día. En plan, con el sol ahí. Piripim. Ah, bien. ¿Otra vez el Oxxo Key Barrel? Vale, ahora viene Shock. I let you win before. Quiet, you. Time for some help. Vale. Igual tenía que haberme recargado las pilas en la fuente, pero bueno. Ah, pero... Vale, es un combate contra fantasmas. No tengo que pelearme con la tipa esta. No, pero aún así estorba también. Bueno, así estorba bastante. Creo que a esto no les afecta lo de... No, no les afecta eso. What? Voy a tener que tirarme una poti en breves. A ver, con esto, ¿cuánta vida le quita? Ah, no le quita mucha vida. No, no le quita mucha vida. Yo creo que es más rápido hacerlo así ya. En plan, acercarse a ellos. Acercarse a ellos y... Vale. Si los recargas se vuelven en los fantasmas estas. En los fantasmas estos. Más tangibles, vaya. Vale. Joder, macho, ¿en serio? Claro, que estos son más agresivos. Estos son mucho más agresivos. Coño, hay uno... Hay rojo, tú. Este es el jefe de los... El jefe de los fantasmas, tú. Vale, tengo que tener cuidado con la vida. De hecho, me voy a tirar una poti porque es que no me fío. Me voy a tirar la potilla. Porque no me fío. De los pocos que me queden, pues... Que me dé alguno tonto, ¿sabes? Vale, a ver. No sé si tendrá copyright las músicas estas, vaya. Vale, por fin. Supongo que me tendré que enfrentar a Shock
en algún otro momento. Pero todavía no. Vale, tienda de bruja. Ok. Vamos a ver. ¿Cuánta pasta me han dado, por cierto? What's the matter, Jack? I'd like to buy a bone biscuit. A bone biscuit? I'm sorry, but Corpse Kid just came in here a moment ago and bought the last one. Joder, chaval. What? Witch's shop. Calaverito, tú. Vamos a ver el calaverito. Yo creo que la misión será lo de la galleta. Vaya, y luego la siguiente misión, la 7, será el laboratorio del Finkelstein este. Uy, ¿esto? ¿Qué es esto, tío? No sé qué es esto. Ah, está aquí. What? You want my bone biscuit? No way. This is mine. My fine boy, I need that biscuit to save the doctor from Oogie Boogie's clutches. But this biscuit's mine. Still, I guess you need it more than I do. I know. If you can pass my quiz, the biscuit is yours. Vale, a ver. Vamos a ver. Sí. Question 1. Digo, los agua de fuente de Halloween verde. That's right. Question 2. ¿Cuándo es Halloween? El 31 de octubre. That's right. Question 3. ¿Cuántos tornillos tiene el Dr. Finkelstein en la cabeza? Hostias. Diría que 8. Vale. ¿De qué color es el pelo de Sally? Rojo. ¿Cómo se llama la ciudad en la que vive Jack? La ciudad de Halloween. ¿Cuál es el elemento básico de Halloween? Miedo y escalofríos. ¿Cómo se veía Jack? Skeleton. Jack Pérez. Joder, joder, ojalá, me haría mucha gracia. ¿Cuántos ahorcados hay en el árbol? 5. 5, ¿no? ¿5? Sí, 5. ¿Cuántos dedos tiene Jack en cada mano? Hostias. 4, ¿no? Sí. ¿Qué forma tiene el timbre de Jack? Una araña. Mira cuánto sabes. Ni un fallo. Un trato es un trato. Vale, la galleta, dámela. Había algunas... preguntas que, ojito, ¿eh? Lo de los tornillos del Finkelstein, chaval. Y lo de... No sé, lo de los tornillos de Finkelstein era lo más difícil, yo creo. Yo he dicho 8 porque la cabeza es bastante grande. Vale, pues toma tu galleta, amigo. Aquí la tienes. Lo vamos a dejar por aquí. Hacemos el capítulo 6 y listo. Pues nada, lo dejamos por aquí, chavales. Guardamos. Guardamos el progreso. Y ya está. Y... vale, eso. Pues nada, lo dejamos por aquí, que yo me tengo que ir ya en breves. Y poco más, chavales. Muchísimas gracias a todos por pasaros. Cuidarse, que vaya bien. Y nos vemos mañana a la hora de siempre. Quien quiera estar por aquí. ¡Au, cacao!